serpiente que me creencia, con cierto estilo dorado que me escriben en hojas de papel que provienen del árbol. Ellos cortan los árboles y lo hacen en un proceso muy primitivo y lo convierten en una hoja. La hoja para nosotros, para ellos es blanca, para nosotros es café esa hoja. Pero a ellos les gusta eso. Y ahí ellos plasman sus ideas de lo que es Dios. Entonces, yo creo que trajiste de allá de tu expedición un, exactamente, un artículo. Eso es lo que te quería mostrar. Que yo conozco. El traductor que tuve que comprar me tiene que fue muy bueno porque el lenguaje que utiliza este libro implica un idioma que ya en la misma raza humana ya no se emplea. Para ellos es muy antiguo. Entonces, ahora, volver a escuchar esa alma o esta palabra antigua para ellos le va a resultar muy retrógrado. Sería como que escucháramos anime antiguo. Exactamente, como decís tú. Y ellos le titularon a este libro, o la persona que lo creó, le llamó Divina Comedia. ¿Divina? La Divina Comedia. ¿Qué significa ese título? Cuando viajé a hablar con el personaje que escribió esta novela, me confesó de que solamente había puesto un solo nombre, La Comedia. Y yo le pregunté por qué. Y él me decía, porque aquí, en este periodo, existen solamente dos tendencias, la comedia y la tragedia. Entonces, no podía ser una tragedia porque no termina trágicamente. Termina con un final feliz. Entonces el tipo le escribió, le puso la comedia. ¿Y en estricto rigor es una comedia? No es estricto rigor la comedia. Porque lo que la raza humana ahora, en el siglo en que ellos viven, para ellos es el siglo XXI. Para ellos la comedia es mucha risa, es mucho jolgorio, mucha risa. Pero la comedia en este sentido tiene un carácter más profundo para ellos. Entonces, en ese sentido, llegó un amigo de Dante, que cabe decir que la persona que lo escribió se llamó Dante Alighieri. ¿Tú conociste a Dante Alighieri? Yo conocí a Dante Alighieri. ¿Hablaste con él? Hablé con él.
entender algo de lo que hablar de Dios, había que hablar con alguien que comprendiera ese concepto, para que pudiera entender. Veo que no te estimaste en gasto. No, o sea, aquí tú, a ellos tú les dais un poquito de nuestro brebaje nautiliano. Y pero ellos, no hablemos de eso ahora, eso no es un tema que podemos hablar otro rato. Ese brebaje. Bueno, ese brebaje ellos te lo dan por este libro. En este formato. Tan primitivo. Si yo sé que es primitivo, si yo sé. Y no tiene, es que ellos no tienen la tecnología que tenemos nosotros. Entonces, bueno, ya. Entonces, Dante me pasó este libro. Y lo nombró la Divina Comedia. Y lo nombró. Y me contó de que él solamente le había puesto la comedia. Y un amigo, Giovanni Boccaccio, me dijo, este libro es divino. Mejor ya ponele la Divina Comedia. Y ahí quedó la Divina Comedia. Divina Comedia. Su amigo salía a cantar estos poemas. Es un libro de poemas. Ellos lo llaman así. Para nosotros es el lenguaje más burdo que puede existir. O sea, es burdo, pero no es tan burdo. Es como, ¿cómo decírtelo? Como que está por sobre el nivel del habla común y corriente. Ellos lo llaman sublime, pero ellos no conocen la sublimidad en el fondo. Entonces, este libro es considerado por la raza humana como una de las grandes obras que existen en la humanidad. En su humanidad, claramente. Entonces, conozcámosle un poco. Voy a aplicar al traductor en estos momentos para que. Porque hay que hacerle ajuste al traductor, ¿tú cachai? Ponlo en modo antiguo. Humano antiguo. Humano antiguo. ¿Qué es humano antiguo? Que rosa la. No sé. Te voy a leer. Cabe destacar de que este libro se divide en tres partes. No es como nosotros, que nosotros escribimos un libro de 1000 páginas y todo solamente tiene un título y es todo el resto continuado. A los humanos les encanta hacer divisiones, ¿cachai? Para que se note que hay como que hay un fragmento, como que esto es otra cosa. A los humanos les gusta enredarse así mismo. Tiende la arandivadoría. Exactamente. Alumno. Claro. Entonces, el amigo Dante dividió este libro justamente con lo que te contaba, como no le gusta enredarse, se divide en tres partes. El infierno, el purgatorio y el paraíso. ¿Qué nos queda que es el infierno, el purgatorio y el paraíso? Por ejemplo, nuestros niños de kinder, lo que los humanos llaman kinder, comprenderían de que este es solamente un juego de palabras. ¿Se encadena con la religión? Exactamente, para ellos es una parte fundamental. De hecho, muchas personas, los seres humanos, no creen en Dios, pero tienen miedo de caer al infierno. ¿Y qué es el infierno? Es para nosotros lo que, no sé, podría ser el castigo de... Sí, hay tantos... Es que los humanos tienen tantos castigos. ¿Cómo explicarte?
Nosotros no conocíamos los castigos. En nuestro planeta es tan evolucionado, en nuestro planeta es tan evolucionado que no sé cómo explicar. Para ellos el castigo es una fórmula del amor. El castigo es una fórmula del amor. Para el humano, sí. El humano considera que sintiendo eso tan primitivo que llaman culpa, a través de ese medio pueden alcanzar a Dios. ¿Y es esto? ¿Me creen? A través del sufrimiento. A través del sufrimiento. Qué terrible. Bueno, ¿qué se le puede esperar a esta alma primitiva? Pero bueno. Pero este tipo escapa un poco a este parámetro de lo que el humano común y corriente. Yo diría que tal vez haya sido un vecino de nuestra constelación, porque yo pienso que lo que escribió, a la manera en que lo escribió para la época... ¿Crees que es uno de los enviados? A lo mejor uno es enviado y uno es contado. Bueno, no sé, vaya a saber uno. ¿Y qué escribió este Dante? Yo te voy a leer un extracto de lo que él define cómo es, o lo que él llama, el infierno. Voy a modular, no voy a hablar con esta voz, voy a hablar con una voz más profunda, lo vamos a ajustar para que se comprenda un poco lo que quiere decir, porque tú sabes que la palabra no está muerta, está viva, y eso lo sabemos nosotros que somos seres evolucionados, pero para el humano la letra está muerta y listo. Yo te lo a ver. Voy a modular, aló, aló, aló. Yo creo que ahí está bien la voz. ¿Te quedó bien ajustado? Espero que sí. Bueno, te voy a contar de que este pasaje, Dante, nuestro amigo Dante, lo llamó el canto tercero. Y se llama el vestíbulo cobardía. A ver. Dice, la puerta infernal, el vestíbulo de los cobardes y el paso del aqueronte. Llega el poeta a la puerta del infierno y lee en ella una inscripción pavorosa. Confortada por Virgilio, penetran en las sombras de los condenados. Encuentran a la entrada de los cobardes que de nada sirvieron en la vida. Siguen los dos poetas su camino y llegan a la Caronte. Caronte, el barquero infernal, transporta las almas al lugar de su suplicio, a la otra margen de la Caronte. Un terremoto estremece el campo de las lágrimas y un relámpago rojizo surca las tinieblas. El poeta cae desfallecido en profundo letargo. Esto es el extracto de lo que dice él que vio. Dan. Vaya, ¿cómo hay Dante? Si me dejas leer este fragmento, te la daré. Aún no he continuado, pero que yo te había terminado. Por mí se va la ciudad doliente, por mí se va el eternal tormento, por mí se va tras la maldita gente. Movió mi autor el justiciero aliento, hízome la divina gobernanza, el primo amor, el alto pensamiento. Antes de mí no hubo jamás crianza, sino lo eterno. Yo por siempre duro. Oh, los que entráis, dejad toda esperanza. Esta leyenda de color oscuro que vi inscrita en lo alto de una puerta me hizo exclamar, ¿cuál su sentido es? Este?